Uno de los rituales de Año Nuevo más arraigados y conocidos en todo el mundo es el de las 12 uvas. La costumbre dicta que se deben de comer una uva por cada campanada a las 12 de la noche. Sin embargo, debido a la demanda de este alimento, este llega a encarecerse. Hasta ahorita ha estado su precio estable. No sabemos si va a subir. Pero está la roja que tiene semilla, es esta, la Globo, 140. Y la verde en 160 el kilo. Así lo estamos manejando. Por el momento, esta semana no sabemos el precio, porque todo está incrementando. Existen varias versiones sobre cómo se originó este ritual de Año Nuevo. Se cuenta que se originó en España, en donde la Nochevieja de 1909, unos viticultores habían tenido una excelente cosecha y necesitaban deshacerse del excedente de uvas. Al buscar qué hacer con su producto, encontraron a un empresario a quien se le ocurrió venderlo al por mayor, inventando el mito de tomar las uvas de la suerte. Bueno, hay gente que sí cree en los deseos, en los 12 deseos, por eso es que incrementa la venta y sube el precio. Me imagino que por eso. Pero está escaseándose y no sabemos si va a subir más. En la caja ahorita está en 900 pesos. El kilo está en 140, 160. Según este ritual, cada uva representa los deseos que se espera que se realicen para cada mes que conforme el año. Pero es tanta la demanda de este producto que se encarece, este y otros más, que se utilizan en estas reuniones. Yo creo que es porque está escaseándose la mercancía, porque por ejemplo el tomate verde estaba a 35 el kilo y ahorita está en 60. Ese es lo que es el tomate rojo, igual, estaba en 25, ahorita estamos dando en 35 el kilo. Además de las uvas, la población chiapaneca recurre a realizar algunas bebidas tradicionales, como el ponche de frutas. Comentaron que todos estos artículos han notado un incremento de costo en comparación a los del año pasado. Tradicionales, lo que se está vendiendo es el ponche, las guayabas, la caña, el tejocote y las uvas para ponerle al ponche. Y para las botanas, el tomate, la salsa verde, cebollas. Es lo único. También la cebolla está cara. Pa' Alerta Chiapas, Eric Chandamí.